Sonido, corre. Cámara, corre. Acción. Sí, ese de ahí soy yo. Y traté de actuar en algún momento, pero solo con la intención de saber interpretar e involucrarme en serio con la narración. Porque al igual que ustedes, desde pequeño, escucho y narro historias. Bienvenidos a un paseo por lo que me ha tocado vivir en el mundo audiovisual, no comercial. La palabra cine proviene del griego y significa movimiento. En realidad, cuando usamos la palabra cine, estamos utilizando un diminutivo de la palabra cinematografía. ¿Qué significa? Escritura mediante imágenes en movimiento. El tiempo, la única constante, y seguro está en nuestra contra. Para contar una historia debemos comenzar por el principio, la idea. Podemos buscar distintas fuentes de inspiración para la creación, y puede llegar a ser una tarea difícil. Encontraremos muchos parámetros dentro de la composición de un discurso. Por ejemplo, ¿cuál es la dimensión de la historia? ¿Qué terreno, ideología o tono tiene el mensaje? Existen géneros cinematográficos, por ejemplo, el suspenso y el misterio. Por otro lado, encontraremos discursos que pueden ser más abstractos o simbólicos, con una intención más reflexiva. En el arte cinematográfico existe el género documental, que trata temas de interés científico, social, cultural, entre muchos. Esto mediante hechos, situaciones y personajes tomados de la realidad. El caballero que conversábamos la maltita con huevo era un viejo lindo, daban ganas de fotocopiar al viejo y llevárselo para la casa. Escuchar a alguien que vivió la época y escuchar al momento de contar su historia, sus inflexiones de voz, las emociones que lo conectaban con eso, fue, yo creo, lo más enriquecedor de todo ese proceso de investigación. Ahí encontramos un nicho, el lugar que andábamos buscando para crear una obra dramática. El objetivo básico es documentar aquello que se considera importante, para que se guarde un testimonio de una situación o realidad específica. Estaba preñada el chundo. No, mamita. Entonces. ¡Ya, pues! La Rusia dijo que había que irse lo antes posible. ¿Cómo irse? ¿De aquí a la casa? No, de Cherkenko. Dijo que el chundo le había dicho que no iban a quedar árboles, que golpear, que todo el mundo se estaba yendo, que íbamos a quedar nosotros nomás. Entre las diferentes narrativas y estéticas del documental, existe una creciente tendencia a registrar universos musicales. En este caso, el documental La Ruta de la Salsa pertenece al género de road movie, por ser un viaje de 6 músicos chilenos que van de gira buscando ampliar horizontes. En la escritura mediante imágenes en movimiento, debemos ser pulcros al momento del registro. Pero hay veces que la realidad pasa adelante y solo nos queda capturarla. Antes que nada, un saludo para todos los hermanos chilenos que les gusta esta música salsa y se oye mucho de Chile. Que es candela viva. Eso es candela viva. ¿Cuál es? Oro cubano. Ahora que palo, ¿no? O igual vamos para después. Que siga la clave, tributo a Armando. Soy yo. Rebelión ahora. Soy yo, soy yo, soy yo. Buena. Soy yo, rebelión. Soy yo, devórame.
Es la salsa de hoy. Es la salsa de hoy. La que dice que es mejor vivir contento que vivir en sufrimiento. La salsa de hoy. Detrás de la creación de una pieza audiovisual existen un equipo de profesionales. Hablamos de la fotografía, del arte, el sonido, la producción, dirección, guión, entre otros. La creación de paisajes sonoros en el cine responde a tres parámetros: los diálogos, los efectos y la musicalización. La emoción es fundamental al momento de crear un paisaje sonoro. Nos ayuda a desarrollar el contexto dramático que se está viviendo en escena. En relación al lenguaje audiovisual, existen diferentes estilos de cámara. Hay registros que son estáticos y registros que son más expresivos. Esto debe tener directa relación con la historia que se está narrando. Viene obviamente desde el origen, de lo que son las letras, de lo que es la composición musical, está todo orientado y armonizado entre sí. Es una... un ente que está entre nosotros, que se enfoca hacia la música, que se mete en cada uno de nosotros. El habitante es un renacer a lo que es la música en mí. La banda está pasando por procesos técnicos, procesos compositivos, que este es nuestro segundo disco. De la misma manera que cuando elaboramos mensajes con los lenguajes verbales utilizamos nombres, verbos, adjetivos y otros elementos, los mensajes audiovisuales se construyen utilizando los siguientes elementos. Elementos visuales o imágenes, formados por puntos, líneas, formas y colores. Con estos elementos, las imágenes pueden representar cosas reales o inventadas, mayor grado de iconicidad o de abstracción. Elementos sonoros: música, efectos de sonido, palabras o silencio. La sintaxis es la manera en la que se colocan los elementos visuales y los elementos sonoros. Los planos, la angulación, el ritmo narrativo, la iluminación, el color, la música, dan estructura al mensaje. El lenguaje audiovisual se puede analizar atendiendo a la variedad de significados que provoca. Estas sensaciones están apoyadas en la experiencia personal y cultural del receptor. Y así se puede hablar de contenido denotativo, es simplemente lo que vemos, la descripción literal, lo que es realmente. Y el contenido connotativo, que es el significado que le damos, lo que tiene uno como conceptos propios, es decir, las interpretaciones que le damos. La idea de este viaje es ayudar a tomar conciencia de la cantidad de posibilidades al momento de escribir con imágenes en movimiento. El discurso se encuentra en nosotros y en la forma en que canalicemos nuestras ideas. Si se toma conciencia de todos los parámetros, contaríamos con una forma infinita de expresar nuestras ideas y experiencias. Se me olvidaba, los discursos están siendo manipulados. Y por lo general, los medios actuales son conductivistas y mienten.